somos respetuosos de las decisiones que adelanten todos los operadores judiciales, pero el plato fuerte siempre es pedir justicia y solicitar las medidas que a bien le parezca, y me parece que es una situación donde aparecer en igualdad de condiciones por parte de la Fiscalía, que con unas pruebas que no se ha demostrado la consumación flagrante del hecho, la flagrancia no existe, es decir, para imponerle medida a estas personas no lo veo con buenos ojos, ya que en la audiencia se va a solicitar para estar de manera igualitaria a la Fiscalía poder ejercer el derecho de defensa y no sean privados de la libertad estas personas. Doctor, si no fue legal la captura por el porte ilegal, ¿cómo se le llega hoy a imputar el porte ilegal? Hay una situación porque el Código Penal y el procedimiento establece la injerencia razonable. Entonces eso es un objeto de discusión que está siendo objeto de debate ahora mismo en la audiencia, y vamos a plantear nuestra tesis referente a esa situación, y esperemos que el juez constitucional, en aras de las garantías procesales, haga un pronunciamiento contundente y efectivo referente a esta situación. ¿Qué pasa con las armas? Ese es un tema que están tratando de desatanizar, vuelvo y le digo, y además de esto, a incriminar a los procesados. Hay unas armas que se encuentran con los salvoconductos y unos vencidos, y hay una situación donde hay unas declaraciones que se demuestra que de manera contundente, si no fue actualizada el tema de las licencias de permiso del porte, pero existen los dueños, que por medio de la cual es objeto de defensa y de debate dentro de este resorte probatorio en este estadio procesal.